Mil gracias a la vida, mil gracias a Bogotá por su confianza, por su cariño. Aquí hemos llegado. Un poquito para atrás. Ábrense un poquito. Paso atrás, un paso atrás. Cuidado, pero háganlo ustedes. Nosotros hacia atrás. Pero ellos que se queden quietos, porque si no, nos corremos y ellos. Ahí, ahí, quietos, quietos. Listo. Muchas gracias, muy buenos días. Esta mañana radiante, este cielo azul, es señal de que hoy haremos historia en Bogotá. Hoy es el día de las niñas, hoy es el día de los jóvenes, hoy es el día de las mujeres, hoy es el día de las familias hechas a pulso como la mía. Unidos somos mayoría, hoy es el día de escoger lo que nos une, hoy es el día de venir a ejercer este derecho con nuestra cédula. Tener derecho a votar, a escoger a nuestros gobernantes, de vigilarlos, de que se alternen en el poder, de que no se eternicen. Es un derecho que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas en la historia de la humanidad. Vayan por favor a ejercerlo, vayan libremente, vayan informadamente. Los invito a que entren a mis redes sociales, a mi página, claudia-lopez.com, a que compartan nuestras propuestas, a que escojan y recuerden que hoy nos entregan tres tarjetones en Bogotá. El de edil de su localidad, el de consejo y el de Claudia alcaldesa. Por favor, voten en los tres. Los invito a votar por los extraordinarios candidatos y candidatas del Polo y de la lista del Verde. Gente maravillosa, hecha pulso de las causas ambientalistas, animalistas, de la educación, de la salud, del trabajo, del desarrollo sostenible. Hicimos 19 pactos ciudadanos a lo largo de esta campaña, con las mujeres, los jóvenes, con los maestros, con las maestras. Si los maestros, los niños, las niñas, los jóvenes, las mujeres, las familias hechas a pulso, nos unimos, seremos los protagonistas de Bogotá, de Colombia, de la reconciliación, de la equidad, del desarrollo sostenible. Voten por favor a Edil, a Consejo y por Claudia, su alcaldesa. Gracias Bogotá, gracias por su confianza, gracias por su cariño. Vamos a honrar su confianza y a estar a la altura. Gracias, profe, por tu amor y tu confianza. Ángela María, Jorge Enrique, Lucho, toda la gente y todos los ciudadanos que nos acompañan y que confían en nosotros y con los que hoy vamos no solo a ganar, vamos no solo a votar, vamos a hacer historia en Bogotá. Muchas gracias. Muy bien, muy bien.